Hola chicos aquí One for all, all for one, teorías, buenos días tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Decirles que el canal principal ya está hecho, les dejaré un link en la descripción para que vayan y se suscriban, aún no he subido ningún vídeo, pero pronto lo haré. El canal de Kimetsu no ya iba aún está en espera, eso es todo. Esta teoría está titulada como. ¿Qué hubiera pasado si Izuku se convertía en héroe con su ingenio? O Hero Of the Dark Skies o su traducción al español Héroe de los Cielos Oscuros. Cabe decir que esta teoría no me pertenece. El creador de esta teoría es Moses Art Reborn, 2000, sin nada más que decir, empecemos con la teoría. Descargo de responsabilidad. mayo Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei y Oricosi y sus respectivos creadores. Capítulo 3: el pájaro en el bosque. Después de eso, los dos pasaron un tiempo en el techo intercambiando historias de sus vidas. Olmig se enteró de que Izuku y Melissa eran tan cercanas como hermanas y una de sus amigas le enseñó a andar en patineta cuando él y su familia se quedaron en California para pasar la Navidad. Con los escudos. Izuku se enteró de que el verdadero nombre de Olmig era Tosinor y Yaji era un ávido fanático de las películas, en su mayoría de suspenso de espías. Afirmaron que a ambos les gusta la lucha libre profesional, ya que All Might estaba en el club de lucha libre de su escuela en la escuela secundaria, incluso si él era uno de los peores miembros, debido a la falta de una peculiaridad relacionada con la lucha libre como la mayoría de los otros miembros, mientras que a Izuku le gustan las historias y las luchas aparentemente más grandes que la vida. Después de todo, en la lucha libre, el mundo no estaba realmente apilado, por lo que no era tan peligroso como las peleas de la vida real entre héroes y villanos. Pudieron tomar el supermercado local antes de que cerrara por el día y como el propietario conocía a Izuku, les permitió comprar antes de cerrar por el día. Toshinori se desanimó cuando Izuku lo obligó a comprar alimentos más livianos e incluso elaboró un plan de dieta para él, ya que su estómago no podía soportar lo que solía hacer. Le dolió especialmente cuando vio que su dieta ahora consistiría principalmente en bocadillos, sopas, gachas de avena y bebidas puras de frutas. Se quejó de eso, diciendo que le recordaba la dieta de su madre a la que el joven Midurilla simplemente declaró: Si vas a insistir en hacer el trabajo de un héroe, entonces tendrás que comer como una abuela, ya que eso es lo que tu cuerpo puede manejar y aún así proporcionar los nutrientes que necesitas. Y hablando de lo que puedes manejar, si te veo tomando café y fue divertido como el niño sabía que se verían más a medida que pasara el tiempo. Posteriormente, se despidieron y partieron hacia sus respectivos hogares. Lamentablemente, hubo algo que Izuku olvidó y se dio a conocer cuando dobló la última esquina que conducía a los bloques de apartamentos donde vivía. Tal olvidado luego lo agarró por detrás para darle un ogie. Sabes, eres una persona difícil de encontrar hoy, Izuku-kun. Una voz femenina habló detrás de él, deteniendo su lucha cuando se dio cuenta de quién estaba detrás de él. Takeyama-chan. ¿Qué haces aquí? Izuku preguntó mientras lo dejaba ir para que él pudiera enfrentar su cabeza, incluso si ella era más baja que él por un par de centímetros, todavía lo hacía sentir como el más joven con esos ojos. Ella no estaba en su costumbre de héroe por lo que debe estar fuera del trabajo, todavía lo sorprendía que se viera tan diferente en ropa normal que en su ropa de trabajo. ¿No es obvio? Te vi hoy y quería asegurarme de que estabas bien. Yud dijo que si era un hecho, pero Izuku no era estúpido y sabía cómo pensaba ella, por lo que no se dejó engañar. ¿Eso es todo? Izuku preguntó con una ceja levantada mientras los conducía de regreso a su apartamento. Sabía que ella no se iba a ir todavía. Bueno, podría haber algo más, comenzó Yu mientras se tocaba la mejilla y hacía un puchero mientras la seguía. ¿Cuál es? Izuku preguntó mientras subían las escaleras que conducían a su piso. Bueno, vi al pequeño y adorable Izuku y supuse que estabas grabando la pelea. Comenzó Yu tratando de jugar con la verdadera razón con cumplidos, lo que solo hizo que sonara más obvio. Y solo querías tener en tus manos una copia del vídeo de tu gran debut. Izuku decidió declarar cuando se acercaban a la puerta principal y sabía que ella intentaría ocultar sus verdaderas intenciones hasta que llegara el reino. Por el bien de los recuerdos, nada más. Yu trató de defenderse mientras saltaba al frente y agitaba los brazos para tratar de despejar la tensión, Izuku solo esbozó una sonrisa para hacerle saber que solo estaba jugando con ella, pero ella no estaba libre, él se estaba volviendo bueno en hablar con chicas y no sonar como un manojo de nervios tartamudo. Cierto, respondió Izuku mientras buscaba en su bolsillo su llave antes de abrir la puerta y entrar al apartamento. Mamá, estoy en casa, traje compañía. Gritó mientras ambos se quitaban los zapatos y, en el caso de Yu, entró solo con calcetines ya que se puso pantuflas. Cuando entraron a la sala de estar, pudieron escuchar el sonido del agua corriente que venía de la cocina y les dijo dónde estaba su madre. Eso es bueno, Izuku, estaré contigo en un segundo. Todavía estoy lavando verduras para la cena de esta noche. In correspondió desde la cocina mientras estaba preparando la cena para la noche. Está bien, mamá, estaremos en mi taller. Izuku dijo mientras conducía a las mujeres mayores por el pasillo del pequeño apartamento. ¡Oh, dulzura! Escucharon a su mamá gritar antes de que ella volviera a sus cosas. Continuaron caminando por el pasillo hasta que llegaron al final donde había una puerta que solía conducir a un armario para abrigos. Tu mamá está tan ocupada como recuerdo. Yo comentó mientras abría la puerta para revelar un pequeño ascensor en el que ambos entraron. Estuviste aquí para cenar hace como dos semanas, no mucho puede cambiar en ese tiempo. Izuku respondió mientras marcaba el número 2 en la pantalla táctil junto con una contraseña y una entrada de reconocimiento de huellas dactilares antes de que la puerta de madera falsa se cerrara y el ascensor los bajara. Te sorprenderá lo equivocado que estás, pequeño hombre. Yu bromeó mientras bajaban por unos segundos antes de que se detuvieran y la puerta se abriera para revelar otro pasillo, solo que este era todo blanco y había dos cámaras observándolos junto con una centinela montada en el techo al final. Del pasillo. Tendré que confiar en tu palabra entonces. Izuku dijo mientras él y Yu caminaban por el pasillo de aspecto bastante espeluznante hasta que llegaron a la última puerta, que parecía haber sido construida para recibir un impacto directo de cohetes antitanque y villanos por igual. Una vez que llegaron allí, un panel se deslizó hacia arriba para revelar otro teclado. Este requirió un código diferente que Izuku configuró como un código numérico de 21 caracteres. Luego de eso, puso un escaneo completo de huellas dactilares, escaneo retinal y autenticación de voz, además de declarar tenía un invitado cuando apareció una torreta automatizada y apuntó hacia Yu, que hizo que la torreta retrocediera y la puerta se abriera para que entraran. Una vez que lo hicieron, se cerró cuando las ocho cerraduras de titanio se deslizaron nuevamente en su lugar. La habitación en la que habían entrado era grande, fácilmente el doble del tamaño del apartamento de Izuku arriba y estaba adornada. Había una pantalla Minter de 50 pulgadas con teclado y mouse inalámbricos instalada en la esquina junto con una silla de oficina de aspecto atractivo, un banco de trabajo en el extremo opuesto con algunas piezas de tecnología sobre él, brazos mecánicos de robot junto con esa estación de trabajo, un tablero de dibujo cerca de la entrada y tres cápsulas al final que Yu sabía que contenían sus prototipos de armaduras terminadas. También había un baño con inodoro y ducha y una pequeña área reservada para actuar como una bahía médica con una cama y un gabinete con suministros médicos y otros medicamentos de venta libre que el niño tenía en sus manos. ¿Por qué tengo la sensación de que este lugar ha cambiado? John comentó mientras se dirigía al mini refrigerador para tomar una botella de agua que sabía que guardaba allí. Se agregó una nueva supercomputadora, directamente de la gente de Island. También se obtuvo una nueva estación de trabajo que usa modelos de hologramas en 3D en lugar de los reales, menos ruido y explosiones de esa manera. Izuku se jactó mientras señalaba la unidad del sistema de aspecto bastante grande que estaba adornada con reflejos azules brillantes. Buen toque. Difícil de creer que haya sacado los dos apartamentos debajo del tuyo. Yud dijo mientras lo seguía a la computadora donde él la encendió e inició sesión para acceder a sus archivos, le pareció divertido que el fondo de pantalla de su escritorio fuera un meme de gato gruñón. Bueno, gano mucho dinero vendiendo parte de mi tecnología para apoyar a las empresas y lo cedo este poca monta de bordo, lo que me recuerda. Necesito completar ese pedido de esposas especiales para el primo. Izuku menciona mientras abre el archivo donde guarda vídeos e imágenes recientemente tomados. Solo Izuku Kun podría estar vendiendo sus productos a las agencias de héroes mexicanos a los 14 años. Yu pensó para sí misma con una gota de sudor al recordar cómo él ganaba casi tanto dinero como ella solo vendiendo lo que ganaba cada mes. ¿Tienes una unidad flash a la que pueda enviarlo? preguntó Izuku, llamando su atención mientras miraba hacia abajo para ver que su mano se levantaba en señal de petición. Sí, aquí está. Yu respondió mientras le entregaba el flash que había traído ya que él se negaba a enviar nada desde su computadora personal de trabajo a servidores no protegidos barra no confiables. Tienes que amar el ángulo de cámara desconocido, de alguna manera te las arreglas para obtener las mejores tomas agregó mientras miraba la reproducción del vídeo y, una vez más, obtuvo una gran toma desde sus posiciones, la mayor parte del vídeo de la escena fue tomado de teléfonos inteligentes por personas sin experiencia, normales, por lo que no fueron muy buenos. Intento, no puedo analizar con imágenes de vídeo de mierda, además siempre logras montar un espectáculo cada vez que te veo. Izuku respondió con una pequeña sonrisa mientras la miraba mientras se enviaba el vídeo, Yu respondió con una risita y dándole un pequeño beso en la mejilla. HMMM, bueno mira aquí, el pequeño gatito tiene colmillos. Yu bromeó con una sonrisa mientras giraba la silla y se sentaba en su regazo. En respuesta a esto, sus brazos fueron y se envolvieron alrededor de su pequeña cintura y sus dedos tocaron la parte baja de su espalda, sabía que era un punto sensible y sabía cómo explotarlo. Bueno, con un amigo como tú, uno necesita aprender rápido. Además, comenzó Izuku mientras presionaba un punto que sabía que tendría una reacción, uno donde dejó escapar un pequeño gemido que era tan lindo. Me gusta verte nerviosa, yo dijo Izuku mientras acariciaba su cuello para absorber su aroma natural, haciéndola temblar de anticipación. ¿Cómo es que sabes cómo decir mi nombre de tal manera que me hace sentir tan bien? Yo le preguntó mientras jugaba con su cabello algo salvaje, era el mismo de siempre pero tenía el atractivo del pelaje de un gato, solo querías pasar tu mano a través de él y sentir su textura contra tu palma. No sé, no me importa. Izuku respondió mientras mordisqueaba la carne de su cuello, ella dejó escapar un gemido más fuerte. Oh, pero sí sé esto, respondió Yu con una sonrisa de gato de Chesire antes de reclamar sus labios para los suyos con una ardiente sesión de besos que duró hasta que ambos necesitaron respirar de nuevo. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos un tiempo de calidad a solas, este lugar insonorizado. Yu le preguntó después de que se separaron con un rastro de saliva aún uniendo sus labios. Su respuesta fue apretar su agarre sobre ella y ponerse de pie antes de llevarla a la cama en la esquina. Estaba destinado a servir como un área médica en caso de que estuviera atrapado en un accidente, pero en este momento iba a tener un propósito diferente. ¿Necesitas preguntar? Preguntó mientras la dejaba caer sobre la cama de tamaño doble y gateaba encima de ella, manteniendo su jaula con su volumen un poco más grande. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos hasta que tu mamá nos llame? Yo le preguntó mientras él entrelazaba sus dedos debajo de su camisa para palpar el paquete de seis que se estaba desarrollando bien mientras él se ponía a trabajar para quitarle la chaqueta. Alrededor de 30 minutos, por lo que tenemos algo de tiempo para saludarnos adecuadamente. Izuku declaró que logró quitarse la primera capa de su ropa mientras ella se quitaba la suya. Mucho tiempo, he estado esperando esto todo el día. Yu terminó mientras lo empujaba a otro beso que se convirtió en una sesión de besos en toda regla mientras se quitaban la ropa. La relación entre los dos era ciertamente extraña. La razón principal es que Yu era siete años mayor que él y ya era miembro de la fuerza laboral mientras estaba en su último año de escuela secundaria, pero tenía una historia divertida que lo acompañaba. Aproximadamente dos años antes, Yutakeyama trabajaba como compañera de Besgeanist y no era la mejor de ellos debido a su naturaleza bastante perezosa y su amor por ser el centro de atención, lo que a Geanist nunca le gustó en absoluto, ya que creía que estos no eran atributos de un héroe. Deberían tener o más bien los que deberían disfrutar. Un día, la enviaron al área boscosa fuera de la ciudad debido a los informes de un gran hombre pájaro que se abalanzó sobre matones de bajo nivel y se los llevó. Al principio, la gente no le dio mucha importancia, ya que solo apuntaba a matones y delincuentes comunes, pero una vez que saltó a los villanos que buscaban refugio o refugio en los bosques, la policía local y las agencias de héroes decidieron investigar. Creían que era solo un justiciero con una peculiaridad de vuelo, que era bastante rara, o una peculiaridad de mutación que les dio alas, que era más común. Dado que solo era para criminales, Jeanist pensó que era la tarea perfecta para Yu, pero sabía que él solo la estaba despidiendo ya que estaba en el desierto donde no había multitudes para observarla. Ella se opuso al principio, pero ser atada y regañada como una colegiala hizo que se rindiera y se fuera a ver por qué tanto alboroto. No le gustó la tarea ni un poco, ya que la cosa solo atacaba de noche y usaba la cubierta de la oscuridad para volar y salir con una advertencia, y la enviaron en las primeras horas de la mañana. Pasó el día lidiando con picaduras de insectos y ramas, golpeándola en la maldita cara, ya que tenía que buscar en las áreas sin rastro, y no sabía casi nada sobre el aire libre habiendo crecido en la ciudad y nunca yendo de campamento. Al caer la noche, estaba lista para empacar e irse y simplemente decirle a Jeanist que no se notó pero que tropezó con algo mientras estaba allí. Encontró todo un campamento de villanos que recordaba haber visto en las noticias el día anterior, habían robado una joyería y se escondían de los héroes y la policía los buscaba. Escena retrospectiva. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Yu pensó para sí misma desde un escondite mientras observaba la actividad del campamento. Podía ver los bienes robados guardados en unas grandes bolsas de senderismo en la esquina custodiadas por cuatro tipos cuento al menos 12 de ellos, si los elimino a todos, Besheanist seguramente verá lo bueno que soy y nunca más me enviará a una de estas persecuciones salvajes. Pero, ¿cómo hacerlo? Hay demasiados árboles alrededor para que realmente me suelte y no tengo ganas de tratar con el guardabosque sobre la destrucción del bosque más tarde, así que quizás el enfoque silencioso... Yu pensó para sí misma que su peculiaridad no era la mejor para espacios reducidos y limitaba un poco sus opciones, por lo que decidió escuchar y ver qué podía encontrar. Hombre, tenemos un botín. Uno de los soldados gritó mientras él y otro caminaban cerca de su posición, tuvo que calmarse y recordar que no sabían que ella estaba aquí. El que acababa de hablar parecía normal pero tenía ojos de elfo y piel amarilla. Sí, más de un millón, seiscientos treinta mil yenes en joyas, Oberaul estaría feliz con esta. Dijo el otro, este con aspecto de perro. ¿Estás seguro? Ya sabes cómo puede ser. El primero preguntó que parecía que esto, revisión, no era fanático del fracaso. Eso espero, esto era aproximadamente la mitad de lo que tenían a mano. Por cierto, ¿has tenido noticias del puesto de vigilancia? preguntó el que parecía un perro. Sí, ella no vio nada, te lo digo. Es solo un pan que piensa que es una mierda. El elfo amarillo respondió mientras gruñía molesto. No, hombre, eliminó a Tanaka, hombre, Tanaka. El perro le dijo que, a juzgar por la cara que hizo el elfo, debía haber sido un gran problema. Que eso es imposible. Fue campeón durante tres semanas seguidas en la Plaza de Toros, ahora perdió, no sin mucho ruido. El perro dijo, ahora que sabía por qué era un gran problema, había escuchado rumores sobre el infame club de lucha clandestino en la oficina. Aparentemente, solo mantuviste el campeonato una sola noche, ya que tenías que defenderlo todas las noches, por lo que mantenerlo durante tanto tiempo sonaba impresionante. Pero perdió, yo estaba allí cuando lo encontraron. Estaba negro y azul y colgando de un hasta de bandera, los policías le hicieron un favor al arrestarlo. Dijo el elfo mientras se sacudía como una hoja, debe haber sido una vista fea ya que podía imaginar la bestia que se necesitaría para hacer eso y no ser atrapada. Y que, va a ser diferente esta vez, quiero decir que tenemos más gente que todos los avistamientos de él y estamos armados y listos. El perro dijo mientras desterraba su rifle, todos tenían uno y ella pudo ver algunos con escopetas en su lugar, por lo que deben estar esperando que su objetivo venga a por ellos. Espero que tengas razón dijo el elfo mientras sacaba un cigarrillo y lo encendía antes de dar una calada. Sea lo que sea, esta cosa debe dar miedo si estos tipos trajeron armas con ellos, no he visto una de esas desde las sesiones de entrenamiento en la escuela secundaria. Yu pensó para sí misma que las armas eran algo raro en Japón incluso antes de las peculiaridades, estos tipos deben tener un jefe importante o poderoso para haber contrabandeado algunas, parece que también tendrá que ficharlos por posesión ilegal de armas de fuego de grado militar, hombre, ella se vería genial capturándolos. Pero mientras soñaba despierta con la entrevista que haría sobre su hazaña de heroísmo, movió la pierna y se rompió una pequeña ramita junto a la rodilla. Grieta. Mierda. Apóstrofo y pensó para sí misma cuando vio que los dos soldados la habían escuchado, y el elfo comenzó a apuntar su arma en su dirección y parecía que dispararía si la escuchaba respirar. ¿Qué fue eso? Preguntó el elfo, luciendo asustado como el infierno. Cálmate, bebé llorón, probablemente fue una rata o algo así. El perro dijo que, dado que no se molestó en tratar de olfatearla, tal vez solo se veía como un perro, o simplemente no pensó que valía la pena el esfuerzo. Pero que sí. El elfo trató de decir, pero el tipo lo interrumpió. Sea lo que sea esa cosa, es un volador, por lo que habría venido del cielo, no del arbusto, idiota. Dijo el perro mientras señalaba el cielo oscuro que estaba cubierto de nubes, por lo que la luz de las estrellas y la luna no era tan visible. Tú no sabes eso. El elfo claramente debe haber sido nuevo en todo esto del villano era un cobarde. De cualquier manera, no estaba manejando la presión del todo bien. ¿Sabes por qué no te cae? El perro se estaba cansando y parecía que iba a golpear al otro tipo si no fuera por una interrupción. Pin. Fue el sonido de algo golpeando al elfo en el cuello, tenía un final borroso y no salió por ninguna parte. El el. Yu pensó para sí misma mientras observaba al elfo elegir el, dardo. De su cuello, ¿de dónde salió eso? Boom. Una pequeña cosa con aspecto de tubo que aterrizó justo a sus pies. Un segundo después, se apagó y toda el área quedó cubierta por una luz cegadora y un estallido ensordecedor. Yu estaba mayormente protegida de la explosión, ya que los dos gruñidos actuaban como escudos humanos, pero el fuerte estallido aún resonaba en sus oídos, apenas se detuvo. Ella misma de gritar de dolor por ello. Mis ojos. Uno de ellos gritó y llamó la atención de todo el campamento, aunque no podía decir quién, ya que todavía estaba tratando de recuperar la audición maldita sea, no puedo ver, Josui, estás ahí. La otra gritó pero no escuchó nada que sonara como una respuesta. Josui. Escuchó la misma voz gritar, se asomó por el arbusto y vio que él estaba mirando el cuerpo del elfo, claramente lo que había en ese dardo finalmente había hecho efecto y él estaba fuera. De repente escuchó el sonido de un jet amortiguado que venía hacia ellos. ¿Desde cuando hay un jet? No tuvo mucho tiempo para cuestionarlo ya que, en ese mismo momento, una gran criatura alada se estrelló. Era enorme, no era tan grande por lo que podía ver, ya que sus brillantes ojos verdes estaban a solo 1,5 m del suelo, pero tenía una envergadura casi imposible, ya que las alas parecían medir 5 m de ancho y eran más grandes que el cuerpo. Ya que proyectaban una sombra espeluznante sobre la figura de pájaro que ya parecía aterradora. Parecía que ella no era la única asustada, ya que el gruñido del perro se quedó congelado de miedo cuando la enorme ave de rapiña volvió su mirada hacia él. Tu amigo no está aquí en este momento, no te preocupes, pronto te unirás a él. Hablaba en japonés perfecto, lo que significaba que no era solo un pájaro de oferta y ella podía decir que era una persona ya que la voz no era normal, así que quienquiera que fuera había optado por hablar a través de un cambiador de voz ya que ni siquiera podía saber su género. No tuvo mucho tiempo para pensar más en ello, ya que él se abalanzó sobre el perro que encontró sus canicas y trató de disparar, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, ya se había levantado del suelo sostenido por sus enormes garras y volado hacia algún lugar ella. Esperaba que lo recuperaran, los asesinatos nunca fueron algo bonito. ¡Demonios! ¡Ayuda! ¡Ayuda! -rogó mientras desaparecía en la noche. Solo para chocar contra otro, llevándolos a ambos con heridas graves, lo que demuestra que quien quiera que haya sido, había sido lo suficientemente inteligente como para usar su tamaño y volumen para levantar y dejar caer a los oponentes entre sí para disminuir su número. ¡Mierda! Está aquí. ¿Dónde? No lo sé, pero empieza a disparar. Fue lo último que se dijo antes de que casi todos dispararan al cielo, con la esperanza de golpear algo mientras rociaban y rezaban. Todo el fuego y el ruido seguramente atraerían a la policía local, ya que esto no era algo que sucediera todos los días. Demonios, ella estaba apostando a que el mismo geanista parecería si estos imbéciles seguían así. Algún tiempo después, todos pueden disparar sus cargadores completos cuando ella podía escuchar el clic de las armas gastadas. Lo, lo conseguimos preguntó uno de ellos, pero antes de que pudiera escuchar una respuesta, la cosa que habían tratado de matar se estrelló contra él, aplastando la cara del pobre diablo contra el suelo con la fuerza suficiente para romperlo. Desde su posición con un pie con garras todavía encima de la cabeza del matón noqueado, el hombre pájaro se giró para ver que estaba rodeado, pero no pudo decir si eso le preocupaba, ya que no hizo nada para demostrarlo. A estas alturas, las nubes se habían despejado y les permitían ver mejor a su enemigo barra objetivo. Fue una vista impresionante. La figura era en su mayoría humanoide y tenía una altura de alrededor de 1,9 m, lo que la hacía mucho más alta que ella. Estaba cubierto de pies a cabeza con una brillante armadura negra y verde que parecía haber sido diseñada para parecerse a un pájaro y un caballero en uno. Los pies tenían garras mortalmente afiladas que se extendían desde partes de la espinilla y detrás de la pierna, mientras que las garras tampoco parecían una broma. En su parte posterior había un par de alas de aspecto poderoso que tenían motores de aspecto especial con ventiladores de cuatro palas ubicados en cada ala. También podía ver las señales de la cola de algún tipo de mochila propulsora. El casco parecía un cruce entre pilotos de combate y un águila con el diseño. Los ojos todavía brillaban de color verde, pero ahora parecían estar observando todo a su alrededor como un depredador ápice. Ríndete y sufrirás menos heridas. Habló por fin, sin sonar para nada asustado por las numerosas armas que le apuntaban. Al diablo vamos a abrir fuego. Uno de ellos gritó mientras todos disparaban, pero como un elegante cisne, el agresor rápidamente abrió sus alas y las usó para cubrirse mientras las balas rebotaban inofensivamente en ellos mientras saltaba y despegaba usando el empuje del jetpack que era. Vistiendo antes, giró hacia la derecha y usó sus alas para golpear a un grupo de ellos antes de patear a otro con tanta fuerza en el pecho que salió volando hacia un árbol y lo golpeó dolorosamente. Mierda, está muerto, tengo que hacer algo. Yu pensó para sí misma mientras pensaba que este era el momento de intervenir antes de que alguien muriera. Entonces, con eso, activó su peculiaridad y creció para dominar casi todo lo que estaba a la vista, se ocupará del guardabosques más tarde. ¿Por qué no lo intentamos e incluso las cosas? Yu gritó mientras golpeaba su puño en la palma de su mano y miraba a sus oponentes. Mierda, ahora también hay un profesional aquí. Idiota, ella es solo una compañera. ¿Qué? Fue la respuesta del primero que se encontró atrapado en el suelo por la cosa pájaro antes de que una descarga electrónica dejara el pie y dejara inconsciente al hombre. No deberías haberme quitado los ojos de encima. Dijo el pájaro antes de lanzar un fuerte golpe de ala al siguiente gruñido que la envió volando a la tierra de los sueños. No pasó mucho tiempo después de que pudieron acabar con el resto de ellos, dejando a muchos con moretones, ojos morados y huesos rotos en el caso de los que desafiaron al hombre con armadura. Gracias. Yud dijo que no estaba muy segura de qué hacer con la situación, ya que esta persona no era ningún profesional del que hubiera oído hablar, lo que significaba que debía ser un justiciero. De nada. El agresor respondió mientras comenzaba a buscar algo. Entonces, ¿qué eres? ¿Algún tipo de justiciero o algo así? Yud preguntó, ella no era de las que sondeaban sutilmente y quería obtener sus respuestas lo antes posible. O algo, ahora. El desconocido respondió cuando encontró lo que estaba buscando, un gruñido a un despierto que parecía tener una pierna rota. ¿Dónde está Oberaul? Le preguntó, dejando a Yu preguntándose quién demonios era este Oberaul. ¿Quién? respondió el gruñido, pero era evidente que se estaba haciendo el tonto, algo que ella supuso que no iba a terminar bien para él, lo que un momento después resultó ser correcto. Grieta. Miénteme otra vez y te romperé el otro dedo. Ahora, ¿dónde está? amenazó la figura con armadura mientras se dirigía a la mano del hombre que ahora tenía un dedo meñique roto. No puedo decírtelo. El gruñido cedió y le dijo, luciendo asustado por su vida. ¿Por qué? preguntó la figura después de dejarlo derramar sus miedos por un momento. ¿Me matará si lo hago? El gruñido gritó mientras intentaba alejarse, pero quedó atrapado en los pies de la figura. ¿Y no lo haré? Dijo la figura mientras abría sus alas y se elevaba hacia el cielo más rápido de lo que yo había visto ninguna paloma, se elevó tan rápido que dejó una nube de polvo a su paso. ¡El, el pobre gruñido gritó mientras lo llevaban más y más alto en el cielo, el suelo y los cuerpos de sus camaradas se volvían más y más distantes. Esto continuó por unos momentos más antes de que se detuvieran y simplemente flotaran con las aspas del ventilador de las alas de la figura proporcionando el impulso. Sabías que al tus barbatus, también conocido como el quebranta huesos, le gusta dejar caer los huesos de los animales desde grandes alturas para romperlos y sacar la jugosa médula ósea del interior? Preguntó la figura cuando estaban a unos 300 m de distancia. El suelo en este punto. No, respondió el gruñido, casi orinándose mientras podía ver a dónde iba esto. Entonces. Comenzó el hombre pájaro mientras volteaba al hombre con sus garras y lo atrapaba de nuevo con destreza, pero ahora estaba mirando al suelo. Tal vez si te dejo caer, entonces podré ver tu interior y ver tus secretos. Terminó, lo que hizo que el pobre bastardo finalmente se orinara mientras gemía de miedo. Oye. Yulos llamó, todavía en forma gigante ya que no podía simplemente quedarse al margen y dejar que dejara morir al pobre bastardo. HM preguntó el pájaro, descendió a solo unos 150 m, todavía sosteniendo al gruñido como un águila cargando un ratón. No voy a dejar que lo dejes caer. Déjalo ir ahora. Yu ordenó mientras se preparaba para una pelea, ella pensó que podría retrasarlo ya que la expedición de esa pequeña arma de fuego debe haber alertado a otros para que supiera que pronto tendría respaldo. Lamentablemente, el hombre pájaro hizo lo que cualquier villano o antieroe haría en su situación. Él lo dejó ir. Claro. Respondió mientras soltaba a su presa y lo dejaba ir. Agu. Ah, ah, uh. El gruñido gritó aterrorizado mientras caía al suelo. Mierda. Yo gritó mientras movía para atraparlo, pero justo antes de que él aterrizara en sus manos, el hombre pájaro se abalanzó y lo atrapó nuevamente antes de traerlo de vuelta a la tierra y dejarlo caer como un montón tembloroso y gimiente. ¿Listo para hablar ahora? Le preguntó el hombre pájaro, mirándolo con esos ojos brillantes que parecían mirar dentro de su alma, se partió como una copa de vino en una secadora. Hablaré, hablaré. Él respondió. No pasó mucho tiempo para saber que él era uno de los muchos escuadrones de forraje que esta persona de Oberaúl solía robar y vender cosas para recaudar fondos para sus actividades delictivas. Se suponía que él y el resto se encontrarían con un corredor llamado Giran y le venderían los productos, pero Yu podía suponer que debía haberlo reservado cuando no aparecieron. Todavía estaba enojada con el maldito pájaro y después de que todo estuvo dicho y hecho, informó lo que vio a Janist y a la policía local. Comenzaron a observar el área más de cerca y la propia Yu iba allí casi todos los días para ayudar, Janist pensó que estaba mejorando, pero solo quería atrapar a ese pajarito y arrojarlo a una jaula. Esto continuó durante semanas, ya que cada vez que se encontraban, se ayudaban mutuamente a derrotar a algunos criminales o matones antes de que él volara antes de que ella pudiera atraparlo. Fue clasificado como un justiciero en este momento y tenía una orden de arresto enviada a todos los policías de la prefectura. Pero para Yu, estos encuentros empezaron a cambiar, pasó del silencio y el fastidio de verse al compañerismo y la confianza. Para el quinto mes, intercambiaban chistes e historias cada vez que se encontraban. Aprendió que él, sí, era él, era bastante relajado e inteligente. Para el siete mes, ella comenzó a esperar con ansias sus encuentros y él también. Construyeron una sólida amistad y confianza, ya que ella no tenía que preocuparse de que él la comiera con los ojos como la mayoría y él encontró una pareja. Ella estaba en el shock de su vida cuando él se reveló a ella y el hecho de que no tenía peculiaridades. Yo estaba, comprensiblemente conmocionado por esta revelación y preocupado de que podría tener que arrestarlo ahora que sabía quién era, pero explicó que sus actividades eran perfectamente legales ya que la ley no decía nada sobre el trabajo de héroe sin licencia si no tenías una peculiaridad para usar o no usó su peculiaridad. Nunca pensó que los legisladores se olvidaran de mantener las leyes de vigilantismo como solían ser, pero supuso que nadie intentaría este tipo de trabajo sin una peculiaridad que los respaldara. Para cuando había pasado un año, había conocido a sus padres y había llegado a amar la cocina de Inko, ya no vivía con sus padres ya que vivían en Hokkaido, lejos de la mayor parte de la acción de la escena del héroe profesional, pero ella en gran medida apreciamos la sensación de hogar. Demonios, ella nunca pensó que desarrollaría sentimientos románticos hacia un niño, pero como la mayoría de las cosas en la vida, lo hicieron. Intentaron pensar en otras cosas, enfocar sus energías y tiempo en su trabajo de héroe o en su caso, su búsqueda de proveedores de una droga callejera ilegal y peligrosa. También saldrían con otras personas porque no creían que funcionara. Con la diferencia de edad entre ellos, pero por extraño que parezca, Isashi no lo creía así. Después de eso, tomaron en serio su consejo y comenzaron a salir. Algo de lo que nunca se arrepentiría, seguro que sus citas eran incómodas y llenas de conjeturas, y las personas a su alrededor que pensaban que ella era su hermana mayor y lo llevaba a divertirse ciertamente no ayudaron, pero después de un tiempo, encontraron su ritmo y comenzaron a les importaba un carajo lo que pensaran los que les rodeaban. Salieron una noche a ver la luna llena en un viaje de campamento y compartieron su primer beso bajo el cielo iluminado por la luna. A medida que avanzaba en las filas como compañero, Izuku siempre estaba a su lado y la animaba o la ayudaba con el entrenamiento. A medida que esto avanzaba, todavía hacían lo suyo y derribaban a los malos, y él comenzó a transmitirle la información que adquirió para que llegara a Janist. Cualquiera que sea este asunto del desencadenante, no era algo con lo que quisiera meterse después de ver de primera mano el daño que puede causar en los adictos. Luego, a la mitad de su tercer año, el niño tuvo un crecimiento acelerado y, en un mes, era más alto que ella, lo que sostuvo sobre su cabeza por un tiempo antes de que ella lo pateara en las bolas y lo besara hasta que se desmayó. Del dolor y la dicha. Nadie se burló de su altura. Ni siquiera su Izukun. Sin embargo, aprendió a usar siempre un protector de pelota después de eso. Fin del recuerdo. ¿Cómo, uf, es, uf, que eres, uf, tan bueno en esto? Izuku preguntó sin aliento, mientras él y yo estaban acostados en la cama ahora desordenada, usando solo su ropa interior, sus otras prendas de vestir estaban esparcidas por todo el lugar. No me preguntes, nunca llegué tan lejos. O... Tuve intimidad con ninguno de mis otros novios, supongo que es solo instinto. Yu, cansada pero complácida, respondió mientras giraba y bailaba su dedo sobre su pecho agitado, nunca dejaba de sorprenderla que tenía mejores abdominales que la mayoría de los hombres que veía mientras trabajaba. Este niño sabía cómo bombear hierro. No puedo esperar a que apruebe ese examen y entre Agua, dijo Izuku mientras la rodeaba con sus brazos y la acercaba. Oh, es porque será tu primer paso para convertirte en un profesional de pleno derecho. ¿Ser capaz de luchar codo a codo conmigo en el campo sin la protección de la oscuridad? ¿O es porque prometimos darle al otro nuestra virginidad? ¿Si entras? Yu preguntó con una sonrisa que de alguna manera todavía era más sexy para el adolescente hormonal que cualquier otra que había visto. Dios, las chicas de su escuela no tenían nada que ver con la diosa con la que estaba. Todo lo anterior, Yu, respondió Izuku mientras los levantaba a ambos y se dirigía al pequeño baño. Probablemente deberíamos ducharnos y volver a subir, no querríamos incomodar a mamá ahora, ¿verdad? Izuku preguntó mientras la conducía a la pequeña ducha ya que estaban cubiertos de sudor y todavía algo calientes y molestos. Tu mamá es genial, pero no necesito oler a sudor, así que te llevaré a la ducha. Yod dijo mientras comenzaba a quitarse la ropa interior y se metía en la ducha, pero antes de que Izuku pudiera alcanzar otro pico, la puerta se cerró tras él. Solos, no tenemos tiempo para eso. Terminó con una sonrisa antes de abrir el agua. Maldita sea esa mujer por volverme adicto a ella. Izuku murmuró con una sonrisa cariñosa mientras salía del baño para tratar de recoger su ropa. Bueno, chicos, ese fue el capítulo 3 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo la teoría. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios, eso es todo por hoy, aquí se despide One For All, all For One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.